Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Porque yo no soy abogada, ¿eh? ¿Nombre? ¿El mío? Antonio Eduardo Sosa Dávila. Ah, buenas tardes, perdón, aquí ya nos agarraron platicando. El día de hoy vamos a hablar sobre cuestiones laborales que están tan a la moda. Todo lo de la reforma laboral que nos está cambiando el panorama de lo que hemos hecho y de lo que va a venir a futuro. Está con nosotros Antonio Sosa, ingeniero Antonio Sosa, para que platiquemos sobre esta reforma laboral y también los amparos laborales. Están de moda también. Que están de moda, bueno, ahora los amparos están de moda en todos lados. Acabo de oír que también se puede uno amparar para la alza de los precios en los autobuses. De todo. Entonces, bueno, en concreto, aquí estamos ante un problema de afectación laboral. ¿Y nos podría, por favor, introducir sobre este tema? Buenas tardes a todos. Más que nada, mi comentario es el siguiente. Se está hablando últimamente de la Constitución y de la ejecución de justicia. Mis preguntas es, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué comento esto? Porque tengo dos asuntos, juicios laborales, y no he encontrado al abogado ideal que me resuelva. He encontrado muchos, pero que me resuelva ninguno. ¿Por qué? Porque les he servido de trampolín para que ellos cobren dinero, les he servido para ver mis expedientes. Son 9 abogados y los laudos que están ganados a favor, no hay ejecución. ¿Nos podría introducir de qué se trata este problema laboral que trae? Bueno, estos son de dos empresas a las cuales se les trabajó, se les terminó sus obras y dejaron de pagar. Una obra de construcción. Construcción. Ajá, sí. Y dejaron de pagar. Entonces, finalmente se llegó al famoso juicio. Perdón, vamos a... Entonces, ustedes le elaboraron una obra a una empresa, entregaron la obra ya acabada, ya construida totalmente. Sí. Les estuvieron pagando un tiempo. Al principio. Ajá. Luego ya dejaron de pagarme. Y ustedes siguieron construyendo a pesar de que no había dinero. Y seguimos pagando porque a la gente no se le puede engañar ni decir que no hay dinero. Pues la gente trabaja para comer. Digamos que fue así como un trabajo fiado. Así es. Pero a largo plazo, porque en un nuevo juicio ya llevo 8 años. Wow. En el otro 4. Entonces, no he encontrado. No he encontrado la autoridad que realmente defina, porque es uno de los berrinches que tengo. Porque, ¿cómo es posible que se les dé más garantías a alguien que debe, a alguien que no sé cómo le dicen a uno actor? Uno es una víctima más, no actor. No sé por qué en la abogacía le llaman actor. Porque es el que actúa, ¿no? Pues bueno, sí. Y finalmente, esto es un abuso de confianza. Así es. Total. Entonces, ya se podría cambiar a penal. Así es. Cosa que yo, como no soy abogado, ni soy autoridad, he buscado todas las instancias. Derechos humanos, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Conciliación y Arbitraje, la PGR, etc. Entonces me acerqué yo al abogado, que aparte de ser abogado y gran penalista y laborista y amparista, el licenciado Román Díaz, como ser humano es... mejor. Es un gran ser humano, gran sí. Ser humano. Un gran ser. Entonces me acerqué con él y me dijo que iba a poner todo su equipo que él tiene de abogacía para no dejarme solo y tratar de salir adelante. Entonces es una de las causas por las que estoy aquí de visita. Ahora, aquí tenemos un problema muy, muy grave, que es la impartición de justicia en México. Digo, desgraciadamente todos nos ha... Bueno, a mí también me ha tocado estar en cuestiones de abogados que no es tan agradable y no me ha funcionado, pero yo más diría que no es de abogados, sino es un sistema penal que debe ser reformado en su totalidad.
la PGR me dijo, vaya usted a su delegación que pertenece y busque la XO no sé qué, y ahí lo van a convertir esto como derecho, o sea, como abuso de confianza, uh-huh, y convertirse en penal. Lo que no sé es por qué estas gentes se han burlado, mi berrinche es por qué se burlan de las autoridades y de mí también. Y tenga más garantías un deudor, que dicen actor a uno, uno como actor que anda siguiendo lo que le deben, y no hay alguien que diga, a ver, siéntese usted aquí, usted está comprometido en 24 horas a pagar, y si no, pues se va usted al reclusorio y cuando tenga dinero, uh-huh, sale, paga y sale. Porque generalmente me extraña que la abogacía se siga enchupando el dedo. ¿Saben que un patrón, que en su mayoría son de los que son dueños del cesto de la basura, un folder y un lápiz, y riegan todas sus pertenencias a prestanombres? A esa gente es a la que hay que apretar para que se enderecen y hagan y cumplan con lo que se les hizo. Ah, no, aquí ya tiene 10 años esta persona que debe, y yo los 10 años batallando con miles de abogados. En mi carrera como ingeniero, sí habemos arquitectos, ingenieros buenos y malos. Claro. Pero en la abogacía es muy difícil encontrar licenciados buenos. Y que me disculpe la abogacía, pero así me ha pasado a mí. Sí, yo... Bueno, a mí también. A mí también. No, a mí también me ha pasado. Pero yo lo que he visto es que sí, mientras no se reforme el sistema judiciario, vamos a tener que seguir aguantando. Todo es por escrito, ¿no? Hacen su demanda por escrito, a los 3 meses los contestan, tiene uno 3 días para rebatir lo que dicen, lo vuelve uno a meter otro 3, 6, 8 meses, y esto se lleva ad infinitum, y a las gentes a las que hacen trampa saben perfectamente. Pero es que ya, mire, que no funciona. Los mismos presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje saben, pero por donde quiera hay letreros, no al coyotaje y no a la intermediación de dinero, ¿no? Y es lo que se vive. Entonces no entiendo. Yo he hablado con el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y que me diga qué función tiene ese organismo o dependencia de gobierno, y no me saben contestar. Este último escrito que acabo de hacer por medio de información del licenciado Román, ajá, metí un escrito al licenciado Peña Nieto, ajá, para que nos diga dónde está la justicia. O por qué no le agregan en la Constitución un artículo donde diga que la gente debe de cumplir con sus deberes, ¿no? Sí, es no una buena sugerencia. No agarrarlo a uno como víctima. Vuelvo a lo mismo, es uno víctima, no actor. Sí. Pienso yo. No, sí, sí. Y en verdad, desgraciadamente, hay muy poca protección para casos de fraude, de abuso de confianza. Por eso hay tantísimo en este país. Es impactante. No puede uno hacer mucho. Nada. Invasores, gente que no paga rentas, gente que no paga chamba. Bueno, nos podemos ir a una cantidad enorme de cosas y está muy difícil. Y todo se apega a la justicia. ¿Y qué dicen los dueños de la empresa? Mire, he ido con actuarios. Uh-huh. La misma secretaria me ha dicho, ¿sabe qué? Vinieron unas personas de conciliación, les dieron una lana y se fueron. ¿Sabe qué me dijeron a mí? Tocamos y no salió nadie. Todo mundo se lo sabe dentro de la abogacía. Sí. Ya lo saben ellos. O sea, ellos mismos conocen el mal trabajo que desempeñan todos. A ver, ¿qué problema tienes? Luego la carta de poder y llevan clientes. Uh-huh. Yo le puse una ocasión a conciliación y arbitraje el despacho más grande de México. Uh-huh. Porque usted ahorita busca abogados en sus despachos y nunca están. Sí. ¿Por qué? Porque están de cazavíctimas, no cazautores, de cazavíctimas en las oficinas de conciliación. Que ya se lo debe de saber todo el mundo. Uh-huh. Entonces todo mundo que llega con su foldercito así, no es actor, es víctima. Sí, es víctima. Ahí le llaman actor, no sé qué tiene que ver abogacía dentro de actores en Televisa, ¿no? Yo se lo dije yo a un licenciado.
A mí no me llame actor, yo no hago telenovelas. Yo soy una víctima más de mucha gente. Y esto lo hago pues para que no siga creciendo, porque ya tiene siglos. Y luego resulta que un cáncer lo quieren apagar con un mejoral, ¿no? Por cierto. Pero la empresa no dice nada. O sea, no. Ellos quietos, como siempre dan lana. Ajá. Y ese es uno de mis incomodidades. Que esas gente las deberían de presionar de una manera que se sientan angustiados como uno también. Pero ellos no se sienten angustiados ni nada y viven felizmente su vida porque no necesitan ninguna presión. Y la presión de uno tiene uno primero la familia. Sí. Porque uno tiene que llegar con víveres a la casa. Así es. Y esa es la primera presión que siente uno. Ellos no. Entonces, ellos, los deudores, así es, viven mejor que el que al que le deben. No, y no es justo. Y los defraude. Yo me, a mí la Sony, la compañía Sony, la de Chevrolet, así es, de primer nivel, 5 estrellas, me vendió una camioneta robada que ellos se habían robado. Es lo que les digo. Ellos se la habían robado y me la vendieron como nueva. ¿Ve? Y no gané el juicio. No gané el juicio, teniendo todas ahora, las manos. Yo le voy a hacer un comentario. Wow, ¿qué pasa con nuestra justicia? Precisamente, ahora ya voy en otro canal, ya voy a dejar la ingeniería. Ahora ando tras la justicia. Por eso le hice el escrito y aquí lo traigo, dirigido al licenciado Peña Nieto. Que a ver si con órdenes de él me permite platicar con algún responsable que ejecute a los deudores. No que los cite para platicar. ¿El juez no ha dado ninguna resolución? No. ¿No ha habido un careo entre ustedes? No lo provocan ellos. Por lo mismo que le comento, es que no estuvo en su oficina. Es, ah, sí, o sea, puras evasivas. Difícil. Puras evasivas. Y aunque estén... ¿Saben que con 100 pesos, 200 pesos, brincan el obstáculo? Y uno sigue de víctima, no de actor. 10 años es demasiado. Tengo uno del 930 del 02 y el 1075 del 04. Ahora, ¿cómo es posible que un abogado, a mí como actor, me mande a preguntarles qué tienen para embargarles? Perdón. Tengo a dos abogados. Oiga, ¿usted cree que me abran? No, pues, si saben que estoy, ¿no? Estoy, yo no soy el del problema. El del problema son ellos, que ese es un berrinche y envenenamiento sanguíneo que yo tengo. Porque si yo debiera, pues no me paro. Claro. Pero si son los que deben, ¿cómo es posible que yo vaya a tocar si los del problema son ellos? A ver, déjame ver qué tienes para embargarte. En uno de los juicios, licenciada, ya hubo un embargo y la licenciada de la Junta 14 se comió el anzuelo de que mandó a comprar los muebles para que yo no le vaciara su oficina. Le embargué los pocos muebles que tenía. Ajá. Hice una lista. Vino una ejecución de actuario, 20 mil pesos. A la hora del remate, llegaron dos señoritas. Yo en el momento que entraron, dije, estas vienen de parte de él con toda seguridad. Obviamente, sí. El cheque era de otra empresa que se lo han de haber prestado. Y llegaron y compraron el remate. Claro, claro. Para no vaciar la oficina. Digo, la licenciada ya no se chupa el dedo. Estas gentes los mandaron a comprar con cheque ajeno a él. Para que vean que es extraño, pero no es cierto. O sea, a nuestras autoridades les falta pericia de conocimiento psicológico para ladrones, rateros, carteristas, asaltabancos, todo. Aprender psicología para saber qué van a hacer antes. Y hacer investigación. No hacer y luego no podemos alcanzar ni agarrarlos. O sea, no hacen investigación alguna. Ninguna. Ninguna investigación, no seas investigación para ver si es cierto o no es cierto lo que está sucediendo. Y esto que le comento, yo ya lo hice con dinero y ahora sin dinero. Cuando se tuvo poco dinero, se invirtió a cambio de nada. Y ahora que no se tiene dinero, pues yo siento que va a ser más difícil porque va a ser peor. Dicen que aquí la fórmula universal de México es la justicia, si es para el que tiene dinero.
Es que está en una situación de indefección impresionante, impresionante. Con mi coche pasó lo mismo. Se remató el coche porque me lo quitaron como delincuente, cinco patrullas y como 15 policías con pistola en mano, como yo, una vil delincuente. Lo remataron y lo compró la agencia. Pregunta. ¿No hay, sí, autoridades que no se fijen que ahí hay truco? No, pues sí lo saben perfectamente. Lo que pasa es que sí tenemos que cambiar nuestro sistema de justicia, porque es un sistema de justicia que tiene quién sabe cuántos siglos, que no se ha modernizado. Pero además de eso, bueno, dicen que entre abogados te veas, ¿qué? Sí, no, le digo, a mí me da pena hablar de la abogacía porque... Sí comete uno arbitrariedades contra ellos, pero son vivientes. Bueno, más que hay muy buenos abogados, hay excelentes abogados. Pero sí se debe de cambiar nuestro sistema de dar justicia, porque los MPs, los... Perdón, se me olvidó apagarlo. Bueno, esto pasa con frecuencia. Para que vean que es en vivo el programa. Sí, para que vean que es en vivo, que no estamos alterando nada. Tienen que modificar cosas. Nuestros abogados son buenos, pero el sistema no es tan bueno. Posiblemente la actualización a juicios orales pueda cambiar esto, ¿no? Yo ya ando dando palos de ciego, como decimos aquí, porque ya no sé a qué recurrir. Pues esto último, aquí tengo una reclamación, porque pedí, hay un artículo de la Constitución, el 8, que habla que uno puede hacer pedimento ante el conciliación y arbitraje, solicitar a la Comisión de Moneda, bancaria, ver si estas gentes tienen fondos, si tienen cuentas para poder pagar los laudos que deben. Y tiene 4 o 5 meses que no contesta la comisión de bancaria. Así es, a ustedes ya se cumplió la ejecutoria, ya le dijeron que tienen que pagar. Así es. O sea, ya le resolvieron a favor. Sí. Ahora lo que falta es que ellos quieran pagar. Ahora, los abogados que me han tocado, les he servido de trampolín. A ver, dame el domicilio. Uno, sanamente, pues ahí está el domicilio de la empresa donde estaba, el nombre, todos los datos. Háblame en 15 días, porque nunca dicen háblame pasado mañana. ¿Qué hace este del abogado? ¿Vas a entrevista con el delincuente que yo les llamo? Sí, son delincuentes. Si son 600 mil pesos, pues ten 50, 20, 15, 12, 10, no sé, y entreténmelo. Y a uno, vuelta, y es puro, aguánteme, estamos en eso, y el tiempo pasa. Pero además no usted resuelven. Está pidiendo con todo el dinero de que genera intereses, porque digo, hace 10 años ya no, la cantidad ya no es la misma. Ahora acabo de, ese es otro de los problemas. Le decía yo a la presidenta de la Junta Local de Conciliación que ahí no debería de existir archivos. Porque quiere decir que en el momento que hay archivos, pues son problemas que no se definen. Claro. Es dinero en papel. Y archivotes. Sí, si ustedes investigan todos los expedientes, a todo mundo le deben. Ahí difícilmente va a haber un trabajador que le deba al patrón. No, claro. Entonces, ¿por qué no soluciona? ¿O qué función tiene? Yo le quería comentar un día al licenciado López Obrador, así en una audiencia que me dieran, que me dijeran, ¿por qué no intervienen en las manos de conciliación y arbitraje? Ahí bueno, a ver, ¿qué, esa dependencia qué hace? ¿O a qué se dedique? Pero no tuve la suerte, porque siempre andan ocupados. Oye, se me ocurrió que el gremio de arquitectos o de ingenieros no lo puede proteger. Porque digo, no solo los abogados, también esos gremios son muy unidos. Pues ahorita ando precisamente con el licenciado Escritos. Metí a conciliación y arbitraje una actualización de deuda. Eso es. Metí un abogado que me está haciendo favor de no sé qué hacer investigaciones. Ellos se molestan porque uno los busca. No es el primer abogado que me toca. Son como 9 o 10 que han pasado por mis expedientes. Y me dicen
oye, ¿por qué tanto abogado? No te voy a contestar. Pasa el mes y solitos hacen la pregunta. Cuando yo los veo muy animosos, interesados en mi expediente, y ven montos, a los 15, 20 días que los veo, desinflados, porque yo siento que ya recibieron dinero. Y ya no es el mismo interés que tienen para conmigo. Uh-huh. Ya se beneficiaron. Ahí está. Y me dejan. ¿Qué pasa? Uno tiene que buscar a alguien que tenga interés. Más bien uno ayudarlo. Honesto, que sea honesto. Que le ayude a uno. Que no se venda, ¿no? Un abogado el otro día se molestó conmigo porque me dijo, oiga, pues yo le llamo, yo siento que usted, que es el que está dentro de mi expediente, es el que me tiene que hablar, no yo andarlo buscando. Porque usted nunca lo encuentro, cuando ando afuera, está en audiencia, y cuando no, no está, y cuando su teléfono está apagado, bueno. ¿Dónde está ahorita? Digo, ando en un centro de salud. ¿Qué está enfermo? Le dije, no, ando viendo en los cuneros si ya nació el abogado que me quiera ayudar. Ando buscando en los cuneros a ver si ya nació el abogado que me quiera ayudar, y se enojó conmigo. Se enojó conmigo y desistió. Ellos desisten de los sí. juicios. Yo a ningún licenciado le he dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero que lo lleves. Desisten por causas que ellos se benefician. Y lo dejan a uno abandonado. Que ese es el truco que hacen con el delincuente que deben. Sí, les piden dinero. Y a uno lo abandonan. Entonces, al paso del tiempo que hace uno, si uno ve que no les interesa, pues buscan a otro. Y yo no he tenido la suerte de encontrar a alguien que nos interesemos. Porque yo soy un intermediario entre el delincuente y el abogado, para que nos beneficiemos. Qué vergüenza que se convierta uno en eso, ¿no? Sí, yo soy un intermediario entre el delincuente y el abogado, para que nos beneficiemos el abogado y yo. Pero no lo hacen, que es lo que yo no entiendo. Bueno, pero además los abogados cobran un porcentaje sobre las ganancias. Fíjese que ya probé todo y de todos. Los abogados tienen un porcentaje del 25, 30 y hasta el 40% de lo que se recupere. Así es. Ahora, yo me he encontrado con abogados que los laudos que son para ejecutar, considero que deberían ser más económicos, puesto que no tienen que luchar por ganar un juicio, sino es ejecutar. Uh-huh. Y ha habido abogados que les he dado el interés o el porcentaje que cobran por ejecutar y ni así me han resuelto. Entonces, uh-huh. La verdad, yo ya no entiendo a nuestro país, y menos a la Constitución, que no tiene un artículo a donde se legitimice que esas gentes se sienten abogados. ¿Usted mete a desayunar a un restaurante a ver si lo dejan salir sin pagar? ¿No? O pagas o te vas a la con el Ministerio Público. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esas gentes que saben que deben no lo hacen que paguen? Porque sí, el sistema está tan mal hecho que... Pero bueno, ya ahorita, en la actualidad, ya están conscientes. No creo que esta película de Presunto Culpable ayudó a cambiar muchas cosas en este país. Sí, pero todavía productor. No está empezando un productor para este caso. Bueno, vamos buscando. Va a estar mejor este programa, esta película, que el de... Que el de Presunto Culpable. Sí, no, este está, pero para... Digo, no está mal, vamos haciéndola. Oiga, ¿no quieren participar con dinero para una producción muy buena para hacer este? Salen dos, tres telenovelas buenas. No, una buena película, un buen cortometraje para ayudar a que cambie la justicia, sí, ¿no? Sí, que se den cuenta cuál es lo malo que existe, ¿no? Y tenemos muchos casos, ¿no? Uf. Aquí ya hay dos. Bueno, miren, estamos entre broma y broma, pero en realidad es un tema bien difícil para toda la sociedad mexicana, porque nos afecta a todos. Desgraciadamente, todos los que hemos tenido que estar en problemas de abogado, sabemos lo que esto significa. Vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes. Quédense aquí y bueno, mándenos por escrito sus opiniones. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Me despedí de ti con un beso. Tus ojos suplicaban: regresa pronto, papá. Sus ojos suplicaban: por favor, trae de vuelta a mi papá. No sabía de él desde hacía ya varios días. Colgarse de las líneas de comisión puede ser mortal. ¡Denúncialo! Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Bueno, aquí estamos de regreso. Con la película. Con esta... No, es algo así como el boceto para la película. Me estaba comentando que había ido con Garral. Sí. Y también sus abogados hace 6 años ahí en el Pedregal me soltaron de la mano. No quiero reclamarle él porque sabemos gente que nunca creemos tener fallas. Y como humanos, tenemos fallas. Bueno, entonces, a mí también él me mandó con sus abogados. Y lo que pasa es que ellos lo que hacen no correspondía, o sea, los trámites que ellos hacen como tribunal del DF no es... No corresponde cumplir la ejecución, sino es hacer que los funcionarios cumplan con su chamba. Pues ese es el problema de derechos humanos. Es lo que hacen sus abogados de Garralda, porque yo estuve con ellos y muy buena atención, pero como los jueces sí estaban trabajando bien en mi caso, entonces no procedía. Procedía si hubieran trabajado mal. Aquí el problema es que la agencia de coches no quiso pagar, ¿no? No se le dio su regalada gana porque no se le dio su gana. No hay una autoridad legal que podría ser un magistrado, un juez, que diga, no, pues si no te estamos preguntando si quieres pagar. No, sí. Debes, pagas. Cuando se hace la ejecutoria de que tienen que pagar, hay 3 días... para, bueno, hay como 2 semanas para que se ejecute, y es que mandan al actuario con la gente que debe para que cobre. Entonces, si el señor dice que no, ya el juez debe dar una orden para que se embargue. Pero si el abogado no comunica que no quisieron, que fue en mi caso, mi abogado no comunicó al juez que no habían querido pagar. Y se me desapareció 3 meses, con documentos y todo. ¿Sí? A los 3 meses ya no era válido lo que había pasado. Tuve que volver a meter, primero tuve que mandar una carta explicando que ya no quería ser abogado, porque no me convenía, y dar el nombre del nuevo abogado. Y él tenía ya que hacer un reporte explicando que la agencia... Sony Automotores, que ya cerraron, no había querido pagar. O sea, no había querido cumplir la sentencia del juez. Pero ya habían pasado 3 meses. Entonces era como reiniciar el juicio. Entonces lo reiniciamos. Pero en una de esas vamos con los de la Sony y me dicen: en 15 días cerramos la agencia y hágale como quiera. Así. Pero como el abogado había retrasado el juicio, si él hubiera metido los documentos luego, sí tenían que embargar. Pero ahí fue el abogado que jugó en contra. Ahora, ¿usted cree que una dependencia o agencia de ese tipo no tenga dinero para pagar? No, hombre, tenía un montón de coches. Ahora, que embargar. ¿Qué es? ¿Cuál es la causa por la que dejan tranquilísimamente? No te pago.
Porque con documentos, ¿no? O sea, hay documentos. Este es un acta donde... ¿Para qué existen las penales? No, yo sí tuve el careo y la juez le dijo, se pasaron con esta persona. Así, la juez estuvo a mi favor al 100%. Pero el abogado me vendió. Y yo sí le dije, ¿qué quiere? ¿Por cuánto me vendió? O sea, ¿cuánto, por cuánto me vendió? ¿Qué es lo que usted quiere? Vamos a vendernos. Me dijo, quiero su coche. Le dije, ah, qué padre, o sea, usted quiere por lo que yo estoy peleando, pues deme tanto que es lo que vale mi coche, ¿no? Pero cómo se vende. Tuve que reiniciar el juicio. Y en lo que el juicio estaba de nuevo, cerraban la agencia. Y aquí ya está arreglado todo. Entonces, digo, en mi caso fue eso así, ya no podía. En el caso de usted, son 10 años. Que además se tiene que ir con una persona que haga toda la cuestión de intereses. ¿Cuánto ahorita dinero está generando? Si le debían, digamos, una cifra, 500 mil pesos, por decir algo. Yo todavía me siento pronósticos deportivos, yo. Sí, ¿verdad? Pero mi pregunta... Lo que se acumule. Licenciada, mi pregunta es infantil, pero es cierto. Si no me pagan 14 pesos, ¿cómo me van a pagar 24? Entonces, ¿por qué un juez o una autoridad con valor civil de ejecutar? ¿Sabes qué? Olvídate de los 24 y paga los 14 que debes, pero ahorita. Es más, tienes 72 horas para pagar. Sí, pero digamos, esos 500 mil de hace 10 años, con 500 mil pesos hace 10 años era un montón. 500 mil pesos de ahora ya no sirve, ¿no? No, así es. Ya no sirve. Si digamos hace 10 años con 50 mil pesos yo me compraba una camioneta. Con 50 mil ahora ni una motocicleta. ¿Aquí están documentos? Sí, o sea, esa es la diferencia. Mira, aquí están documentos donde estoy pidiendo la actualización de la deuda. Aquí. Ah, aquí está lo del amigo. Me voy a quitar la palabra de amigo porque... El representante del licenciado Peña Nieto me hizo que hiciera yo esto a mano. Porque sí, dice que... para la problemática liberal. Yo tengo números de expedientes, está en el 930 del 02. Ajá. Y el 1075. O sea, es solo para que el presidente se entere, no para que el presidente lo reciba. No. No, porque me dijeron ahí, oiga... Si usted no es el único, va a tener que estar aquí sentado, el licenciado Peña Nieto está recibiendo a todos. Sí, además estamos conscientes de que el señor presidente no puede intervenir en cuestiones de justicia, porque ese es un poder distinto. Poder legislativo, debe ser 100% independiente. ¿Me permite ver? Entonces, bueno, es simplemente como pedir un apoyo, ¿no? Sí, de ponerle seriedad, porque yo he visto que no tiene seriedad esto. Mire, aquí está la solicitud de la Comisión Nacional Bancaria, que lo solicité. ¿Quiere leerlo o quiere que lo lea? A ver si me hace favor. A ver, señor presidente de la Junta Especial, número 13 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal... Felipe Jesús Hernández Cepeda, por mi propio derecho, promoviendo en el expediente al rubro citado ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer lo siguiente. Por medio del presente escrito, revoco todas las autorizaciones hechas con antelación y por este medio otorgo, si es decir, para cambiar de abogado, si otorgo el más amplio poder, que en derecho proceda al licenciado en derecho Armando Pérez Morales. Sí, es decir, aquí se está cambiando de abogado, sí. Porque el anterior no funcionó. Pero como este es lo mismo, ese es el ejemplo de los 9-10 que me han tocado. Y aquí están las solicitudes. Que ¿Y ya habló con el juez que le corresponde? No. ¿Juez? Tío, porque le tocó un juez, el que expedió, el que dijo que ya se tenía que proceder a pagar. Eso lo hace la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Que es cuando interviene. Yo lo primero que hago en las oficinas. Ah, es que no fue penal, ¿verdad? Sí. No, me gustaría, lo metieron como penal. Me gustaría que fuera penal. ¿Y por qué no lo meten como penal? Para ver si lo hacen. Porque le dicen después de 3 o 6 meses, no hay elementos suficientes para convertirlo en penal. Si este es un fraude de que no está pagando. No, claro que si hay elementos suficientes, ya métalo como penal. Pues, no soy abogado, pero ya me la sé, ya estoy. No, si se vuelve uno, yo... Ya se me hizo más fácil litigar que construir. No, yo es más, yo iba a revisar mis expedientes. Ya ahí me conocían, ya sabía cómo, ya hasta me decían abogada. No, se convirtió en un abogado, le digo. Es así como que un llamado tanto a los diputados como al presidente, como a todos los que intervienen en cuestión de justicia, para que por favor nos echen la mano a la sociedad en general. Sí. Esto lo hago yo precisamente para que no siga pasando, porque no es nuevo. Esto tiene siglos. Los años que tiene el PRI de llevar su escudo, es lo mismo que tenemos de problemas aquí. 70 años, 80 años, lo mismo. Bueno, mismo, yo creo mismo, que antes era peor, ¿eh? Sí. Antes de la revolución esto debió haber sido todavía peor, porque durante la colonia había justicia. Durante la colonia, bueno, a los no indígenas, ¿no? Ya la perdieron. Para los criollos y los mestizos había justicia. Pero sí, yo creo que podemos formar algo así como un movimiento de cambio. El licenciado... Por las cuestiones de justicia en este país. El licenciado Román Díaz es lo que me dice, vamos a ayudarte, todo mi equipo, para que salgas adelante con esto. Yo espero en Dios que sea cierto, que las autoridades se den cuenta. Yo estoy haciendo todos los sabidos y por haberes, ¿eh? Pero ya conciliación y arbitraje, derechos humanos, la presidencia, ya no sé ni a dónde recurrir. Bueno, derechos humanos, porque no hay una mala actuación de los funcionarios públicos. No, sí existe una, ¿cómo le dijera yo? Una violación a los derechos humanos. Porque sí hay para que ellos ejecuten, pero lo hace el presidente de la Junta, no los antecedentes. Así es. Entonces, ahora en mi escrito que les estoy pidiendo al licenciado Peña Nieto, es de que me saque una audiencia o mande algún propio de ellos para que me saque una audiencia y pueda yo platicar con el presidente de la Junta y que él me diga si procede, no procede, ejecutamos, no ejecutamos, paga, no paga, no sé. Estoy en ese episodio. Ay, Dios. ¿Qué quieren que digan? Tantos casos que ve uno... Es que hay infinidad. A diario en este país. Y los puede uno citar y traer a la gente aquí y ver que esto sucede. ¿Cuántos empleadores que corren a una mujer porque está embarazada? Aunque la ley ya lo impida, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? O por acoso sexual, también va para afuera. Y todo esto entra dentro de un sistema de justicia que no está viendo las cosas como son. Con justicia. O al revés, ¿no? A un hombre que lo acusan de acoso sexual cuando no fue cierto. Solo para desquitarse por alguna cosa de trabajo o... O buscarlo como situación monetaria, porque luego es eso. Ya es un símbolo monetario uno. Entonces todo esto, aunque son temas diferentes, están llevándonos todos a un sistema de justicia muy, muy, muy obsoleto. Yo digo que no existe la justicia. Sí existe. Si no existiera, uno se la toma y a lo mejor uno lo arregla. Ahí están los pueblos aledaños al DF, San Juan Ixtayopa, San Gregorio, Milpalta, en donde ahí se aplica la justicia por los mismos parroquianos de ahí, porque ya no creen en la justicia oficial.
que eso también es tremendo, porque no se puede uno tomar la justicia por sus manos, ¿no? Pero al ver que a usted no le sirven, usted se sirve. A principios, o sea, desde el siglo XX, ¿qué pasaba? Mataban a uno o le robaban. Venían los de la familia y mataban a ese más a su familia. Y de regreso hacían lo mismo. Entonces eran pueblos completos que se mataban, que se acababan, o que salían huyendo a donde no los volvían a ver, abandonando propiedades, abandonando todo, ¿no? Así es. Y que tampoco puede ser eso. No, estamos... Yo sí hago un llamado a las autoridades, ¿no? Para que pongan más empeño en las víctimas. Las víctimas. No actores. Y que... ¿Cuántos años tiene de aplicar la palabra actor? Y si nos vamos al directorio o al diccionario, no creo que tenga ninguna relación actor con abogacía. En ningún caso, creo yo. Bueno, que es que autor es el que actúa, el que ejecuta, el que forma parte de algo. O sea que la palabra está bien. Nosotros lo conocemos como actor el que está ante las cámaras. Pero es así como que una... Se modificó el sentido de la palabra. Originalmente es el que ejecuta, sí, el que hace un acto. Ahora hay un departamento aquí de defensa a la víctima. Sí. ¿Y ahí ya fui? De víctimas del delito. No, pues es que aquí no hay cómo seguir, darle seguimiento. Pues aquí no hay delito. Oiga, pues ¿cómo que no hay delito? Pues si este cuate ya me está dejando sin comer. No, lo que pasa es que las víctimas del delito son para secuestrados, para cosas de ese tipo de delitos. Fraudes, no los toman muy en cuenta, por eso este país está lleno de gente que defrauda. Es impactante la cantidad de gente que defrauda. Y sistemas, ¿no? Muchos sistemas. Esto es un punto que podríamos mandarle la sugerencia a los diputados, ¿eh? No, sí, totalmente. Que nos digan dónde existe la justicia. No, una sugerencia para que se haga algún punto real de debate en donde se modifique y se ponga al fraude y al abuso de confianza. En la mañana manejó el licenciado Peña Nieto. Nunca mencionó a la famosa profesora. Ajá. El Esther Gordillo nunca la mencionó, su nombre, pero dijo que la justicia se va a aplicar. Mi pregunta, ¿cuál justicia? ¿En dónde está la justicia? Es una pregunta, señores diputados, ¿dónde está la justicia para todos los comunes? Sí, 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 y sí, corrientes, sí, sí. Que no somos famosos, que no tenemos poder. Dinero. Que no tenemos dinero. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Porque es lo que pedimos, y sí hay, ¿no? Y sí hay quienes aplican que solamente la justicia es para el que tiene dinero, ¿eh? En los mismos ministerios públicos se lo manejan. Aquí la justicia es para el que tiene dinero. Así de plano. Pero yo ya practiqué eso, ya practiqué con dinero y no y funcionó. Sin dinero. Y con dinero tampoco hubo y justicia. Y con dinero tampoco hubo justicia. Me devaluaron, me agarraron de trampolín, nada más. Ya es para mí un conocimiento que no existe nada de eso. A mi esposo Pemex le tronó su empresa. Les hizo el trabajo, les arregló, pero estuvieron como un año. Y como la persona con la que trabajó había sido su empleado, según esto le tenía confianza, no firmó documento y no le dieron nada. Tronó al 100% y nunca pudo cobrar un quinto, ¿no? ¿Y con quién es? Y ni siquiera podía hacer un juicio porque cometió el error de no firmar documentos. ¡Ojo! Todo lo que hagan, todo, absolutamente todo, con papeles firmados. Porque si aún así no se puede, ahora sin documentos no hay nada. No quiero ser negativo porque en mí nunca me he encontrado una palabra negativa. Pero hoy en la actualidad ya ni con documentos, sean contratos, convenios,
Yo en una de las demandas tengo un convenio de 200 pesos diarios que me bajó la actuaria de conciliación y arbitraje. Yo le había pedido 500 pesos teniendo el delincuente frente de mí. Le pedí 500 pesos no porque se haya abrazado con el dinero, porque a mí me ha gustado ser patrón del dinero, no esclavo del dinero. Pues la víctima, estando ahí, le puse 500 pesos para que se sintiera presionado a pagar, no para que fuera yo ambicioso. Y la misma persona de la conciliación me dijo, oiga, es mucho. Pues entonces, ¿cuánto quiere que le ponga? 100 pesos. No, dije, ¿cómo no, que 100 pesos? Pues entonces póngale 200. Pues se quedó en 200 pesos. Pero ni así paga. Ahora, los abogados de él, que no son listos, al ver su expediente, que tiene un convenio penalizado conmigo, de 200 pesos diarios hasta que me pague, ya deberían de haber parado la deuda. Sí, claro, porque 200 diarios a ellos tampoco les conviene. Pero como no hay nadie a que los obligue a pagar. Yo cuando inicié mi juicio, me dijeron, ¿estás consciente de que este juicio se puede ir a 5 o 10 años? Yo nunca me dijeron, pero yo lo estoy viviendo. No, a mí sí me lo dijeron. Se puede ir de 5 a 10 años. Porque originalmente me querían dar como 30 mil pesos, que era lo que valía en remate. Ellos fijaron el precio para que nadie más pudiera comprarlo, los de la agencia. Y cómprate cualquier cosa. Dije, no, yo me voy a juicio. O sea, no se vale que me hayan entre 5 patrullas, con pistola en mano, con tolete en mano, con insultos, con amenazas. Me tuvieron 3 horas en la calle secuestrada, porque es un secuestro express, adentro de mi coche, oyendo todas las amenazas y los insultos del mundo, para que les entregara mi coche que yo compré en una agencia como única dueña. Cuando hablo con el licenciado Roberto Villaseñor, que es el dueño del canal Patrio, me dice, Cinia, llevas 3 horas ahí, no sé cómo le has hecho para que te hayan respetado durante 3 horas toda esa bola de policías que están ahí. Entrégales las llaves, porque para mí va a ser más fácil recuperar el coche que sacarte de la cárcel. Por un carro robado te pueden meter a la cárcel, aunque tú tengas los documentos, entre lo que sea, te puedes ir al bote, y para que yo te saque del bote va a estar en chino. Entrégalo y a ver cómo luchamos por el coche. Si ya llevas 3 horas, te pueden golpear, te pueden lastimar, mejor hazlo. Porque además ellos sí llevaban todo demostrando que era un coche robado. ¿Sí? Entonces lo tuve que entregar. Y con todo, los jueces, todo mundo de veras me dijeron, no, es que se mancharon con usted, la verdad, se mancharon. Uno va a una agencia creyendo que uno tiene una seguridad. Imagínese con un particular. ¿Sí? Agencia, factura nueva, único dueño, 3 kilómetros el coche. No, me dijeron, es un coche de demostración, por eso tiene 3 kilómetros de uso. ¿Qué más garantía? Y tuve que entregar mi coche y me fui a juicio porque dije, no, no se vale. O sea, no se vale después de que me insultan, me amenazan, me tienen un operativo como vil delincuente y todavía el abogado grosero, prepotente, el abogado de ellos. Dice uno, todo esto no se vale. Con el apoyo de los jueces, con el así me di un escrito de la juez diciendo que me todo lo que me tenían que dar. Y les recontra valió. ¿Por qué? Porque saben que no había forma de obligarlos. ¿Por qué? Porque compraron a mi abogado. Así de fácil. Volvemos a lo mismo. Ajá. Entonces, ¿somos víctimas o actores? Somos víctimas totalmente, somos víctimas de un sistema. Así es, mal sistema. De un sistema que no está funcionando. Un sistema malo que no tiene función. No han sabido hacer un buen sistema. Positivo para la humanidad, ¿no? No, pues yo creo que a ellos sí les funcionaba. Pues sí.
Bueno, perdón, perdón, pero cuando hemos tenido que enfrentar esto, no podemos hablar bien del sistema judicial mexicano. No, yo creo que no. Solamente, y más cuando nos han pasado cosas, ¿no? Claro, claro. Y miren que yo no hablo mal de los jueces porque me tocaron todos, todos me apoyaron. El ministerio, el actuario, los jueces, las secretarias, o sea, yo tuve un chorro de apoyo de la gente, yo no me puedo quejar. Fue el abogado el que me dio la vuelta. Y estos tipos que saben perfectamente que no se les va a hacer nada. Que saben que no se les puede hacer nada. Esa es una de mis preguntas que yo me hago. Bueno, estos riéndose de todo el mundo, de la autoridad. Claro, claro, riéndose. Uno, tranquilamente, saben que no tienen presión de ningún tipo. Todavía los de la agencia fue el abogado a querer cambiar el acuerdo que hicimos ante el juez. Y la juez le dijo, oiga, ¿de qué se trata? Pues, ¿con quién cree que está hablando? Y llegamos a esto, usted firmó, ¿cómo cree que lo voy a cambiar? O sea, con el cinismo, no, la estudió, desvergüenza, ¿no? De ir a decirle a la juez que cambiar. No. Una juez honesta, porque a lo mejor otra sí lo cambia. A mí me tocó, le digo, yo por parte de las autoridades no tengo queja. Ninguna. Fue mi abogado el que me traicionó. Hasta ni modo, me vendió. Pero lo que le digo, es generalizado eso. Ya es generalizado. Difícilmente encontramos que un abogado le diga, ¿sabe qué? Aquí está lo que le corresponde y lo que me corresponde. Bueno, sí lo hay, pero lo que pasa es que somos muy confiados, ¿no? Creemos, no, no aprendemos a ver con mucho cuidado. Le voy a platicar algo que pasó con un amigo. Él es arquitecto también. Y le pasó lo mismo, le robaron varias propiedades. Entonces mete al abogado. El abogado se quedó con varias de sus propiedades. Y un día me habla y me dice, oye, necesito un abogado bien tranza, para que me ayude. Bueno, pues yo conozco uno bien recontra tranza. Pero te puede transar a ti, tú decides si te lo presento o no, que sí. Bueno, sobre advertencia, no hay engaño. Es súper tranza. Va, se los presento. Me habla como a los 2 meses. Oye, Cine, a tu abogado trató de transarme. Yo te lo advertí. Qué recontra y mega tranza. Entonces, a veces uno cometemos ese error. Pero ¿sabe qué? Tienen un mal sistema los abogados como el sistema que tenemos a nivel nacional. Ellos ya tienen un sistema de embaucarlo a uno. Ay, que es el jalamiento que tienen de uno. Esa forma de hablar, mire, fíjese que vamos a hacer esto. Pues uno con desconocencia se ensarta uno con ellos y ahí lo arrastran a uno, ¿no? Sí. Y cae uno en el juego de ellos, desgraciadamente. Así es. Entonces, yo no soy tan fácil de caer, yo creo que por eso es que no me han ayudado. Es otra de las cosas que también yo me he preguntado. No he dejado de que me sigo peleonero ni nada, sino que no me dejo, porque hay cosas que yo analizo y verifico que realmente sea lo que me están diciendo. No soy tan fácil de creer. Uh-huh. Entonces, a lo mejor eso es lo malo. Pues sí, miren, esto es un caso que desgraciadamente todos lo sabemos, no es único. Hemos hablado 2, 3 casos y podemos hablar de muchos más, pero sí, sí hacemos un llamado directo a las autoridades que revisen este sistema que permite que haya abogados sinvergüenzas, porque hay abogados leales, que nosotros a lo mejor no sabemos cómo detectarlos. Un cambio real, una modificación, no sé, no soy abogado, no conozco de estas leyes más que lo que he tenido que enfrentar personalmente, pero sí un llamado a todos los funcionarios involucrados en esto y un consejo a la gente que, como nosotros, necesita un abogado. Vean bien los antecedentes de sus abogados, vean referencias, qué han hecho, qué no han hecho, a quién han ayudado, a quién no.
Y bueno, pónganse en manos de Dios. ¡Qué mala soy! No, tengo muy buenos amigos es abogados. Es el mejor abogado. Mi mejor abogado es Dios, precisamente. Es el que me ha manejado, porque es el que me ha dado pase para aguantar ya 10 años en esto. Y sí, mucho cuidado en todo lo que hacemos, en los trámites. A veces nosotros caemos en errores creyendo que yo sigo trabajando y luego me pagan, ¿no? Espérate, no me pagas, se acabó, hasta aquí. Es decir, tenemos que aprender a ser más mañosos, tenemos que aprender a defendernos antes de que los demás nos ataquen. Porque no solo es el sistema, siempre hay gente mañosa en todas las áreas, en todos lados, como hay gente buena, pero nosotros debemos de tener más precauciones, más cuidado en lo que hacemos y con quién lo hacemos. Efectivamente. Ese es un llamado y por otro lado, pues le deseo suerte, sé que está en muy buenas manos. El licenciado Román Díaz es una persona honesta, es un gran ser humano y con una gran experiencia. Y le deseamos en verdad que esto se mejore y le pedimos que cuando así sea, venga aquí con nosotros para que ya hagamos la presentación y podamos decir, ya estuvo. Ya lo arreglé. Ya lo arreglé, sí se puede. Sí se arregló. Sí se puede. Y bueno, le damos las gracias por haber venido a exponer este caso ante él. No, ante nuestra cámara. Gracias a ustedes y un saludo a todos que nos están haciendo el favor de vernos, ¿no? Sí, y recuerden, bueno, pues siempre hay buenos y malos, ¿no? No todos son malos, no todos son buenos. Hay todo en la viña del Señor. Y dentro de esto, pues, sí, hay que ser más observadores, analizar, cuidar bien para que las cosas nos salgan bien. Bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.